Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. ¿cómo están? Asumo que bien. Bien, bien. Muy bien. Mucho gusto. Me siento que cada día como que hay menos puntuales. Recuerdo que en los primeros días se conectaban así como que bien puntuales y ahora es como. Ok, mucho gusto, Elsie. Bueno, pues toca que esperarlos un ratito, ¿verdad? Porque algunas veces quizás no es porque uno quiera, sino hay atrasos, ¿verdad? Hay atrasos que el equipo, que a veces uno llega tarde, que cualquier cosa. Lo vamos a esperar unos minutitos. Bien, buenas noches. Nuevamente vamos a iniciar. Ya esperamos un momento a los compañeros. Pues algunos nos dicen ahí en el grupo, ese día creo que nadie se ha justificado. En algunos días anteriores algunos han puesto justificación, pues, y eso es, pues, ni modo, ¿verdad? También tenemos compromisos laborales. Así que, pues son cosas que tienen que pasar. Más se busca de que cuando ustedes estén en este tipo de formación, se busca que a medida lo más que se puede evitar, más a veces no se puede evitar. ¿Verdad? Entonces, vamos a iniciar con la sesión de hoy. El tema de hoy, las series de relleno. Veamos esto de las series de relleno. ¿Cómo es que vamos a rellenar datos automáticamente en celdas de hojas de cálculo? Use la característica autorrellenar para rellenar celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Esto es bien importante. Creo que a esta altura hemos entendido que Excel trabaja en base a patrones, en base a modelos. Entonces, para esta característica de autorrellenar, pues precisamente Excel lo que hace es seguir un patrón. Eso es lo que hace. Entonces, Excel debe identificar al menos un dato para saber que es un patrón o es un comportamiento de un tipo de formato que nosotros necesitamos. Algunas veces
es necesario modelarle a Excel dos datos, como para que Excel tome de ejemplo o de modelo dos datos y Excel puede generar un patrón. Entonces, pues va a ser necesario seleccionar celdas, que es como lo natural que queramos usar como base para rellenar celdas adicionales. Entonces tenemos que tener como claro cuál sería una celda base. Para una serie como 1, 2, 3, 4, 5, escriba 1 y 2. Vea que hay que escribir los primeros dos datos en las primeras dos celdas. Para la serie 2, 4, 6, 8, escriba 2 y 4. Entonces vea que en este ejemplo de serie se necesita escribir los primeros dos datos que se van a tomar como ejemplo para hacer una serie. Para la serie 2, 2, 2, 2, escriba 2 solo en la primera celda. Porque como el número se va a ir repitiendo, pues solo va a ser necesario escribir 1. Y vamos a conocer y identificamos el controlador de relleno, que es este. El controlador de relleno, pues cuando nosotros estamos situados en una celda, aparece en la esquina inferior derecha ese cuadrito pequeñito. Y ese es el controlador de relleno. El puntero cambia de forma cuando estamos sobre él. Y pues eso usualmente se arrastra cuando queremos hacer una serie. Si es necesario, haga clic en opciones de autorrelleno. Y esto se muestra cuando nosotros ya hemos hecho previamente esto. Se muestra este pequeño botón con opciones y se va a seleccionar la opción que se necesite. Entonces veamos cómo es que vamos a hacer algunos ejemplos de las series. Y tenemos la plantilla disponible, la que estaba disponible en la plataforma. Y por ejemplo, acá dice serie numérica. Fíjense que estos controles a veces los tengo que bajar porque a veces no me dan como espacio. Aquí está, estamos situados en la pestaña Inicio. En el grupo de edición, y este es el icono, que es una flecha hacia abajo y tiene como, está dentro de un cuadro como con una doble línea superior. Esa es la herramienta de rellenar. Dice en la pequeña descripción, sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. Al hacer clic en la flechita que está al lado, tenemos opciones que dice hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Acá dice series, justificar y relleno rápido. Por ejemplo, si activáramos esta que dice hacia abajo, pues es que allí no vamos a ver nada porque como no hay un dato seleccionado, yo en este momento estoy en una celda vacía, la celda B2. ¿Y qué pasaría si ponemos hacia la derecha? Eso es lo que pasa, mire. Hacia la derecha sí hizo algo, porque lo que hizo fue traer el dato que tenía en la celda anterior. Es como que si estoy ubicada aquí, como que se haya vuelto a ver a la celda anterior y lo que hizo fue traerse lo mismo. Aquí hacia la derecha. No me voy a mover, me voy a quedar ahí en B2.
Y si presionamos aquí donde dice hacia arriba, lo que lo borra, porque lo que hace es tomar una referencia de esta celda de aquí abajo. Y como es una celda vacía, entonces por eso no puso nada. Y seguramente eso va a suceder cuando presionemos hacia la izquierda, ¿verdad? No pone nada porque como aquí en la celda que tenía la izquierda, o sea, su dirección es esta en este momento. O sea, la izquierda, dependiendo, tomando como referencia esta, ¿verdad? Entonces, en este momento, en ese ejemplo, en la ubicación donde estoy, solo funcionó hacia la derecha porque solo volvió a ver lo que había a la par y a la derecha hizo como la serie. Acá tenemos la serie de relleno que este cuadro de diálogo contiene, si queremos, series en filas o series en columnas. ¿De qué tipo necesitamos la serie? ¿Lineal, geométrica, cronológica, autorrellenar? Unidades de tiempo aparece en gris porque no hemos seleccionado cronológica. Si seleccionamos cronológica, pues ahí aparecen ya activas las unidades de tiempo. Si queremos que marque una tendencia, si queremos que vaya con saltos o incrementos, si queremos, por ejemplo, un límite, ¿verdad? Digamos que así como están esas opciones ahorita, lo voy a dejar así, lo voy a hacer así. Dice que la serie la va a hacer en filas, que va a ser de tipo cronológica y la unidad de tiempo va a ser fecha. No le voy a mover nada. Voy a dejarlo así como para ver qué va a pasar. No pasa nada porque no hay un modelo de fecha. Entonces la serie siempre va a necesitar un modelo, pero quizás respetando primero estas clasificaciones que tenemos aquí. Solo voy a hacer más angostas las columnas para tener un poquito más de espacio. Numérica, la normal, ¿verdad? La que decimos nosotros, ok, voy a escribir un 1 ahí. Voy a dejar solo el 1 y voy a ver qué ocurre. Me ubico en la celda, aquí en esa esquinita. Vea que el puntero cambia de forma. Cuando yo tengo que seleccionar celdas o rangos, el puntero es una cruz blanca gruesa o hueca. Y cuando me sitúo sobre ese cuadrito de la esquina, el puntero cambia a una cruz delgada negra. Entonces, si yo quiero hacer la serie hacia, allí voy viendo, a medida yo me voy arrastrando, allí abajito va apareciendo un número y solo va a ir apareciendo el número 1. Digamos que lo voy a dejar hasta ahí. Porque como solo ese número le puse, entonces eso es lo que me va a ir copiando, el número 1. Aquí aparece el botoncito que dice que son las opciones de autorrelleno. Y hay unas opciones. Dice que la que se ha utilizado es copiar celdas. ¿Qué sucedería si le cambio a serie de relleno? Eso pasó cuando seleccioné la otra opción. ¿Qué sucedería si dice aquí rellenar formato solo? Pues solo el formato. Quizás para tener un poquito más de idea, le voy a dar aquí un relleno. Ya eso ya es un formato, porque ya tiene un relleno. Entonces voy a arrastrar. Y ahorita, por supuesto, hizo la serie predeterminada, que es la de copiar celda. Se trajo el formato y se trajo el dato que tenía. Y si yo aquí le selecciono serie, rellenar formato solo, vea que solo ha copiado el formato, porque así es, así dice la opción.
Y la otra opción dice rellenar sin formato. Entonces se trae el dato, pero no el formato, porque está clara la opción que dice que se va a rellenar sin formato. Entonces allí puede usted observar esas opciones y allí seleccionar la que usted vaya a necesitar en ese momento. También nos dice que podemos hacer series. En este momento yo solo escribí un dato, pero dice que también podemos escribir los primeros dos. Es decir, que si yo escribo uno, dos, pues esa sería la tendencia, ¿verdad? Excel muy seguramente va a continuar y decir, ah, interpretó un 1, 2, entonces va a seguir 3, 4, 5. Entonces, muy seguramente este relleno, pues ahí está, ¿verdad? Ahí vamos viendo el numerito en chiquito a medida nos vamos desplazando. Y tenemos las mismas opciones. Automáticamente, series de relleno. Entonces, ya sabemos cómo se comporta rellenar formato solo y rellenar sin formato. Quisiéramos, por ejemplo, los números pares, entonces ahí sí, ¿verdad? Yo tengo que escribirle los primeros dos datos, porque puede ser que la serie de los pares no solo empiece en dos. Usted puede empezar los números, o sea, hay que darle un ejemplo, ¿verdad? Hay que modelarle a Excel qué es lo que se necesita. Entonces, digamos, esos son mis números pares, 2, 4. Entonces, muy seguramente voy a tener, y ahí va, mire, usted puede ir observando el numerito de abajo. Y ahí pues tenemos los pares y en este caso vamos a tener las mismas opciones. Usted ya sabe cómo, qué hacer con esas y qué es lo que se va a necesitar en un determinado momento. Y así yo puedo ir de 3 en 3, de 5 en 5, ¿verdad? Por ejemplo, voy a regresar aquí a... aquí al cuadro de diálogo. Allí no he escrito ningún número, pero digamos que voy a escribir el número 10, digamos, ahí. Me voy a quedar en el número 10. Voy a ver qué sucede. Ahorita lo estamos haciendo en filas porque ese es el espacio que tenemos, ¿verdad? Recuerde que también usted lo puede hacer en columnas. En este ejemplo no estoy seleccionando columnas porque aquí hay algunos otros ejemplos para realizar. Tipo lineal. Voy a marcar este que dice tendencia y se desmarca, se desactivan estas opciones. Entonces, cuando marco tendencia, allí muy probablemente no pase nada, pero veamos, le vamos a aceptar porque yo no seleccioné. Digamos que si yo hubiese seleccionado, escribo el 10, selecciono el rango de celda donde necesito la serie. Vamos a la serie y digamos ahí marco tendencia y probablemente, a ver si no nos pide los dos datos que ahí está entonces, que la tendencia siempre de manera predeterminada, Excel va a ser de uno en uno. Ah, digamos, por ejemplo, voy a dejar esas celdas seleccionadas y voy a volver al cuadro de las series. Por ejemplo, si selecciono, ya no le voy a marcar tendencia y le voy a decir que vaya con incrementos de 10 y que su límite sea 1000, a ver qué ocurre. Series en fila, de tipo lineal, incrementos de 10 y límite de 1000. Allí, pues, como yo solo seleccioné esa, ¿verdad? Entonces, no llegó hasta 1000 porque, o sea, hasta ahí se quedó, ¿verdad? 10, 20, 30, sí siguió los incrementos de 10 en 10, pero la selección iba hasta allí. Entonces, digamos que me voy a ubicar en estos dos. Voy a seleccionar solo esos dos y voy a volver. Y voy a igual ponerle incrementos de 10 y le voy a dejar un límite de 1000. A ver, voy a seleccionar.
no tendría que estar seleccionando, pero lo voy a intentar nuevamente. Entonces, en ese caso, yo solo me quedé con el primer valor seleccionado, me vine a series y le escribí lo que yo quería, incrementos de 10 y límite de 1000. Entonces, vamos a ver, solo a revisar, ¿verdad? Si de 10 en 10 llegó hasta 1000, para que yo pudiera llegar rápidamente a 1000, como estaba, imagínese que estoy en la columna CW, desde la A, cuesta bastante llegar con la celda hacia la derecha. Entonces, ubicada en el rango, presiono control y la flecha para que la flecha hacia la derecha, para que de una vez me lleve al último dato, que sería ese. Entonces, en las numéricas podemos notar, voy a tomar siempre esa celda de referencia y voy a volver a series y, por ejemplo, voy a seleccionar una de tipo geométrica. La de tipo geométrica lo que hace es como ir multiplicando una constante. Quizás en este caso, si yo le dejo uno, pueda que no tenga tanto sentido, pero veamos. Voy a seleccionar y voy a borrar esos datos. Entonces, digamos, ahí siempre voy a poner 10. Voy a seleccionar este rango y selecciono geométrica y vamos a ver. Como yo no le moví el incremento, entonces lo que hace es ir multiplicando los números por 1. Entonces, por eso vemos solo el 10, porque eso hace la geométrica. Pero digamos que si yo ahí le pongo un 2, yo esperaría que todos los números me los vayan multiplicando por 2. 10 por 2, 20, por 2, 40, por 2, 80. Veamos. Ahí está, le estaba, como son incrementos, ¿verdad? No le cambié geométrica. Le voy a poner 2. Entonces, lo que hizo, como no le seleccioné la geométrica, la línea lo que hace es sumarla. La geométrica lo que hace es precisamente eso. Y si tenemos estos casos, es porque esos numerales, es porque el contenido de la celda es más que el ancho de la columna y simplemente hago doble clic para que se autoajuste. Selecciono y hago doble clic para que se autoajuste. Entonces, en la serie geométrica con incrementos de 2, cada número lo va multiplicando por 2. Luego en la serie... Pasemos a la siguiente, porque ya vimos la lineal y la geométrica y aquí viene la cronológica y veamos aquí los días. Entonces, en los días, digamos hoy, miércoles. Si yo simplemente escribo miércoles y comienzo a arrastrar, voy viendo la viñetita en la parte de abajo que me va mostrando los días de la semana, ¿verdad? Aquí solo hago un ajuste, ¿verdad? Entonces ahí, pues ahí me muestra miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ¿verdad? De manera correlativa. Si yo, por ejemplo, solo necesito escribir las primeras tres letras, solo escribo miércoles, entonces ahí va, mire, va siguiendo la tendencia. He interpretado, dice Excel, que solo quiere tres letras para representar los días. Digamos, ingreso a la fecha de hoy, 1 de marzo del 2023. Aquí igual va a ser una. Ahí está, mire, lo lleva consecutivo. Aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? Aquí no alcanzaba, digamos, el contenido era más grande que el ancho de la columna. Entonces ahí tenemos los días.
Digamos que, a ver qué más tenemos aquí en las series. Dice, cronológica, fecha. Y es justamente la fecha que nos aparece correlativa. Veamos si selecciono día laborable. Presiono aceptar. A ver, tengo que seleccionar el rango. Voy a seleccionar eso mismo, ese mismo rango donde tengo todos los días consecutivos. Voy a seleccionar día laborable. Y en el día laborable me ha dejado 1, 2, 3. No me muestra el 4 y el 5 porque son sábados y domingos o fines de semana. Pero eso es la manera predeterminada de Excel. Ahora, si ustedes quieren que vaya haciendo saltos como ustedes lo necesiten, entonces ustedes les tienen que dar un modelo, un ejemplo. Porque si nuestro patrón fuera de lunes a sábado, entonces habría que escribir un patrón de lunes a sábado. Y ya después usted puede repetir ese patrón, arrastrarlo. Pero de momento el predeterminado, para Excel, los días no laborables son sábado y domingo. 6, 7, 8, 9, 10 no muestra el 11 y el 12 porque son sábado y domingo. Entonces, ese es el día laborable. Si yo selecciono mes, pues me va a ir dejando el 1 de cada mes. Marzo, abril, mayo, junio, el 1 de cada mes. Si usted quiere el último día de cada mes, ¿qué tendría que hacer? Primero decirle a Excel, quiero el 31 de, vamos a ver, 31 de enero del 2023. 31 de enero del 2020. Voy a seleccionar esto para que encima le caiga el cambio. Entonces, aquí le digo mes, aceptar y vean que me va dejando el último día de cada mes, 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo. 30 de abril, 31, 30, el último día de cada mes. En el caso que quisiéramos eso. Luego, bueno, aquí ya me adelanté con meses, ¿verdad? Esto estamos haciendo con meses. Y luego están los años. Cronológica, año. Y ahí pues usted va viendo que es el último día de cada, de este, como este fue el primero que tomó de ejemplo, 31 de enero del 23, 31 de enero del 24, 31 de enero del 25, y ahí va siendo como el cambio de los años. En meses igual, ¿verdad? Podemos poner marzo. Y pues ahí la serie igual. Para Excel, esta serie de los meses es bien sencilla, como básica. Y digamos, lo queremos abreviado. Igual, ¿verdad? Marzo. Si ustedes quieren saltos de 2 meses, entonces hay que poner dos datos, ¿verdad? Para que Excel interprete que queremos saltos de 2 meses o de 3 meses. Entonces, por ejemplo, aquí va mensual. Entonces, digamos, yo aquí le pongo marzo, abril, mayo, junio. Digamos que le pongo junio. Veamos qué va a ocurrir. Selecciono los primeros dos datos. Y ahí va, mire, haciendo los saltos. Ahí va haciendo los saltos. Entonces, marzo, junio, septiembre, diciembre, marzo, junio, septiembre, diciembre. Entonces, cuando queramos como una serie que no es la predeterminada o la consecutiva que Excel toma, pues entonces hay que darle dos modelos, dos ejemplos, los primeros dos datos para que Excel los tome. Y las horas igual. Si yo escribo 21, 29, vamos a ver si le ponemos aquí formato. A ver, en formatos de número.
Le voy a poner aquí hora y digamos, voy a seleccionar esta. Yo he ingresado 21-29 y mire que aquí la muestra que es justo lo que necesito, ¿verdad? 9:29 p.m. Claro, si yo arrastro esto, mire lo que va pasando. Va arrastrando por hora. Nueve veintinueve, 10:29, 11:29. Entonces, si nosotros queremos un formato diferente, hay que darle dos ejemplos, ¿verdad? Digamos que si yo escribo 9:30, a ver, me voy a traer este formato para acá, lo voy a copiar y pegar, pero ahora mire que aquí en la barra de fórmulas dice 21:29. Lo voy a escribir ahora 9:30. Entonces vea que si yo escribo 9:30, me lo identifica como mañana. Si escribo 21, me lo identifica como PM. Entonces 9:30 y esto lo voy a copiar y le voy a, digamos que quiero como cada media hora. Y ahí le voy a poner 10. 9 y media 10, esperaría que la otra me muestre 10 y media. Y ahí está, ¿verdad? Entonces hay que darle algunas veces dos ejemplos de cómo queremos el comportamiento, cómo queremos la tendencia. Saltos de horas, entonces ahí tenemos que ir considerando ese tipo de cosas. Y básicamente, esto es lo que tiene el cuadro de diálogo en las series. Vamos a hacer otros ejemplos para utilizar lo demás. Mire que aquí el relleno rápido está inactivo. Vamos a ver cómo se comporta el relleno rápido. Y fíjese que hay un atajo. Dice Control Shift E. Rellena automáticamente los valores, escriba un par de ejemplos que desee como resultado y mantenga la celda activa en la columna que vaya a rellenar. Veamos algunos otros ejemplos. Algunos ejemplos aquí. Solo voy a cerrar esto para que no me complique esto. Tener un poco más de espacio. Voy a ir cerrando aquí algunas cosas, tengo bastantes cosas abiertas. Solo voy cerrando. Por ejemplo, me voy a pasar aquí a otra hoja. Voy a hacerla más grande para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Y digamos, tenemos nombres. Voy a agarrar unos nombres de acá, digamos. Va, digamos que tengo esos números, esos nombres. Va. Juan Ramírez. Entonces, digamos que tengo esos nombres. Y en algún momento podría como construir quizás un correo basado en nombres. A veces hay correos institucionales, ¿verdad? Y tienen como
casi el mismo formato algunas veces. Pero digamos que en este ejemplo vamos a construir, por ejemplo, un correo. Y yo quisiera que los correos, digamos, empezaran con, digamos que el patrón, acuérdese que esto es un patrón, ¿verdad? Entonces aquí no va a haber como, ya si van a ir cambiando o variando, pues aquí el autorrelleno ya no me va a servir, ¿verdad? Entonces, digamos que va a llevar ese patrón. Vea que estoy poniendo la letra inicial separada por un punto, el apellido y correo. Punto com. Entonces, cuando yo me regreso a la celda que yo le he mostrado a Excel, le he modelado como deseo el modelo, voy a venir aquí donde dice relleno rápido y mire que hay un atajo, Control Shift E. Veamos qué sucede. En el relleno rápido ha tomado precisamente el modelo anterior. La letra del nombre inicial, digamos, del nombre, punto separado por punto, y el apellido. Y ese puede ser un ejemplo de autorrelleno. Diga, de relleno rápido, ¿verdad? De relleno rápido, eso lo acaba de ver. Por ejemplo, digamos que quiero ahora tener separado el nombre con el apellido. Voy a poner nombre aquí. Voy a poner nombre y voy a poner apellido aquí. Entonces voy a poner Silvia Melara. Vamos a ver qué sucede. Mire que yo ya no lo hice aquí, sino que lo hice con las teclas de método abreviado. Yo lo que estoy haciendo ahorita es separando, porque el nombre yo lo tengo junto ahí en una sola columna, pero resulta que yo ahora lo quiero separado. Entonces, usted puede venir a hacer esto, relleno rápido, pero me dice que hay un atajo que es Control Shift E. Entonces le modelé, ¿verdad? Que yo lo que quería era tomar el nombre. Y aquí me Lara y me quedo en la celda que tiene ese modelo y presiono Control Shift E, me toma los apellidos. Entonces esto también es otra manera de separar, ¿verdad? En el caso que yo en algún momento necesite hacer eso. Entonces eso es el relleno rápido. Digamos que ahora quisiera solamente, digamos que voy a partir de estos correos, a ver si me toma ese modelo, porque digamos que quisiera partir de esos correos, pero no, porque como no tienen el nombre completo. Vamos a hacer otro modelo de correo, digamos que lo vamos a hacer ahora ya como completo, silvia.melara@correo.com. Me regreso a la celda, presiono Control Shift E y en efecto, pues ha ocurrido lo que yo quería, ¿verdad? Que me uniera en el correo, pero que me lo separe por punto. Entonces se lo dijimos desde el principio, ¿verdad? Le pusimos un dato de ejemplo, un dato de modelo. Entonces voy a hacer como algo al revés, que si yo tuviera estos correos con el mismo modelo, vea que ahí sí, ¿verdad? Ahí sí tiene que tener el mismo modelo, porque si no tiene el mismo modelo, entonces ya el autorrellenar no, ya no me funciona. Pero en este caso tienen el mismo modelo y digamos que me dan correos y me dice, sáqueme los nombres. Entonces vamos a escribir me voy a regresar a la celda y vea que me copia
me tome el modelo basado en estos datos, me tome el modelo y ahora pues ya me puso los nombres como se necesitaban. Vea que esto lo hicimos como al revés, ¿verdad? A partir de un nombre sacamos un correo de un nombre en una sola columna, de columnas separadas o de correos para que saquemos nombres. El punto es que usted tenga como claro cómo quiere que funcione su relleno. Digamos que en algún momento quizás usted tenga que capturar, me voy a pasar aquí abajo. Tenga que capturar DUIs, por ejemplo. Los DUIs están compuestos como esos números ya están establecidos, esos formatos ya están. O sea, los DUIs ya sabemos que tienen nueve números, pero que hay ocho números, hay un guión y hay un número. Entonces ya sabemos que el formato así es, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos que hay ya un estándar, entonces usted a veces por la rapidez viene y digita los DUIs, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son los números que tienen. Para hacerlo quizás un poco rápido, voy a hacer aquí un relleno. Puede ser vamos a ver si me ha copiado el mismo número y digamos que le pongo serie de relleno. Ahí ya tengo DUIs diferentes. Entonces, ya los queremos poner como en el formato. A veces se escriben con guión y a veces no. Pero digamos que ahora lo queremos con guión. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me regreso a la celda. A ver, aquí no me está tomando. Me lo está tomando igual, vamos a ver. Vamos a hacer el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9-0. Vamos a ver si me va a tomar ese modelo, porque si no. Haberle puesto dos modelos, digamos, dos datos. Y en este ejemplo sí lo hizo, ¿verdad? Entonces, digamos que usted tiene DUIs. Sí, hoy sí funcionó, ¿verdad? DUIs que los tiene así sin guión, ¿verdad? Porque en algún momento ahí va a depender, ¿verdad? Que a veces sí se pone el guión, que a veces no. Entonces ahí, digamos, originalmente está sin el guión y aquí le damos como dos ejemplos para que nos lo pueda separar. Lo mismo podría pasar si estamos capturando teléfonos, números de teléfonos. Números de teléfonos. Los números de teléfonos igual hay un estándar, ¿verdad? Ya sea que lo queramos con el 503 o que solamente sean ocho números. Entonces podemos decir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a hacer un autorrelleno igual para hacerlo un poco rápido y lo voy a poner aquí serie de relleno para que lo cambie, ¿verdad? Entonces, digamos, esos son números de teléfono que igual yo quisiera hacer una separación ahora con los cuatro dígitos. Entonces hago lo mismo. 7123 guión. Ahí puse más números, ¿verdad? Dos. Ahí puse más números. Esos son ya números de teléfono distintos. Entonces, digamos, 7123, 4567. Aquí, si hago el relleno rápido de Control Shift E, vea que aquí sí nos funcionó. No sé por qué en el otro. Aquí sí funcionó, ¿verdad? Aquí simplemente escribí uno
Me regresé a la celda donde escribí el modelo, presioné Control Shift E para hacer el relleno rápido. Y ahí pues lo separó. Esto cuando tenga que usted hacer quizás algo así como rápido, ¿verdad? Tenga con muchos datos y tenga que hacerlo así rápido. ¿En qué otros casos podríamos usar el relleno rápido? Ah, digamos, vamos a agarrar esta misma columna, solo que me la voy a copiar y me la voy a traer aquí para otro lado. Lo voy a traer aquí más abajo. Digamos, tengo esos nombres y tengo una edad. Y no sé, 30, 20, 28, 50, perdón, ve, aquí solo estoy escribiendo números, 40, 43, 45, iba a poner 80, pero no, 21, digamos, que ese es como otro cuadro, u otro ejemplo de relleno rápido. Y de pronto necesitamos como concatenar ese texto. Entonces vamos a decir texto concatenado. Entonces en algún momento queremos armar una frase solamente con esos datos. Entonces puede ser que sea. Silvia tiene 30 años. Entonces, vea que con el relleno rápido, pues automáticamente tengo la frase que le indiqué al principio. Silvia tiene 20 años, Sergio tiene 28 años, y así. Es como también funciona un relleno rápido. No sé qué otros ejemplos les surgen a ustedes, algo que quisieran que probáramos para ver si nos van a funcionar estos rellenos. Se puede rellenar con el abecedario. El abecedario. Lo voy a hacer aquí para abajo, vamos a ver. Y solo voy a probar con uno. ¿Qué sucede? A ver si me lo identifica. Aquí no me dice serie de relleno. Veamos si ponemos la siguiente. No, me va a llevar un patrón. Me va a llevar a B, a B, a B. Pero veamos qué opciones tenemos. No me da la serie de relleno. Solo me va dando esa serie. Y lo mismo podría ocurrir. Solo. Ajá, porque el relleno lo va a hacer con números, porque yo podría poner aquí un texto acompañado de números. Este no creo que funcione. Le voy a poner letra A y le voy a poner letra 1. Entonces, aquí no, el abecedario no, sí, ese sí no lo va a hacer. Simplemente, ah, no, perdón, quería poner. Modelándole el abecedario. Y lo que hace es esa serie, ¿verdad? Nada más. ¿Qué pasaría si yo arrastro este, por ejemplo? Ahí lo que hace es contarme los números, ¿verdad? Entonces con el abecedario no nos va a hacer el relleno del abecedario. Y identifica los números romanos. Sí, los números romanos sí los identifica. A ver, aquí tenemos, en el chat dice, quisiera tener 28 de nuevo. Ah, qué bueno, Sergio, que le he quitado la edad. Ok, sí, digamos, aquí lo voy a hacer más abajito.
Los números romanos en minúscula, mayúscula, y le vamos a poner aquí dos, le vamos a enseñar, a ver. Me va dejando el mismo. A menos, me va dejando el mismo porque los está identificando como letras. Pero esa es una muy buena propuesta. ¿Quién me estaba diciendo sobre esto de las letras del abecedario? Perdón que no me fijé. Soy yo, Juan Carlos. Juan Carlos, perdón, sí. Es una buena propuesta para ver cuál es la manera en que nos puede identificar esto como, digamos, como viñeta, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver así, porque si nos vamos, por ejemplo, aunque. Eso es lo que le iba a preguntar, de que si bueno, en Word nos pone las viñetas. Como letras, como ítem así de números romanos y todo eso. Sí, Hay uno. aquí también este parecido a Sí. viñetas o a ítem. Fíjese que no, pero en esa propuesta yo me voy a poner a ver y a explorar un poco más, porque de pronto es cierto, ¿verdad? Uno necesita numerar de esta manera, pero en este momento lo está tomando como texto. A menos que Hola, Lin, se ¿y si le convierta. pusiera un paréntesis para que lo agarrara como numeral? Un paréntesis para que lo agarre, digamos, así. ¿O le da formato de Sí, número, así. Lin? O le doy un formato personalizado. Ajá, de número. Primero me dijeron, ay, perdón. Sí, ya voy a probar eso también. Primero me dijeron así, ¿verdad? Sí, allí no, tampoco no lo va tomando el patrón. Ajá, y me dijo también si lo pongo como número o como formato personalizado. Allí igual no va a ser el cambio, pero solo vamos a probarlo nada más. Vaya, vamos a ver si selecciono esto, me voy al formato personalizado, pero vamos a ver aquí en no me lo va a tomar como patrón porque Y en número no está la yo opción. ahí, no. No, en número no lo tenemos. Tendría que ser una personalizada, pero tendríamos que En llevar especial. la especial es, digamos, como para listas. Este se usa para listas, pero buenísimo porque me voy a poner a explorar cómo podría ser la otra manera, porque la otra cosa que se me ocurre es que convirtamos eso a número. Pero voy a examinar estas funciones y estas tienen que estar en la pestaña Fórmulas. Hay unas funciones de texto. Por si yo quisiera convertir, por ejemplo, a ver, esta de valor dice que convierte un argumento de texto que representa un número en un número. Y el valor punto número dice que convierte texto a número de manera independiente de la configuración. Va. Yo tendría que probar estas funciones. Veamos este texto. Pero tengo el mismo resultado. Entonces, me voy a poner a explorar, a ver de qué manera podemos tratar así, ¿verdad? Lo que ustedes están planteando.
de que no solo sean números, sino que sean combinaciones, que de pronto uno dice el abecedario, los números romanos. Porque mira, aquí puedo ver el resultado, pues, o sea, ni siquiera me envía. Si funcionara, yo ya pudiera tener un resultado aquí. Entonces, lo que tengo es un error. Valor B35, porque tomé esto. Entonces, desde ese momento yo puedo darme cuenta de que no está funcionando. Tengo que ver en realidad cómo convertirlo. Pero está bien, yo lo tengo pendiente ahí, yo lo voy a dejar pendiente. Porque no es cierto, no estoy segura como para decirles ahorita, sí, así es, ¿verdad? Entonces no es cierto, mejor lo dejo como pendiente. A ver, ¿qué otros ejemplos podríamos, digamos, necesitar? A ver si tengo acá. A ver, quizás solo haciendo un poquito el repaso para ver, digamos, voy a ubicarme ahí en esa celda. Voy a volver al cuadro de diálogo de las series. Bueno, ya vimos qué pasaría si yo le doy aquí hacia abajo, ya lo vimos. Lo que tomó es la celda de arriba, pero ¿qué pasaría si yo me ubico aquí? Muy probablemente diga letra 1 hacia abajo. Ajá, entonces ha tomado la de arriba porque el relleno lo ha hecho hacia abajo. Entonces, hacia la derecha muy probablemente diga letra B, allí donde yo estoy ubicada. Ah, porque he tomado este y su serie va a ser a la derecha. Hacia arriba muy probablemente diga letra 3. Hacia arriba, letra 3. Y el otro sería hacia la izquierda. Me voy a ubicar aquí porque es que si le digo a la izquierda me lo va a dejar en blanco porque va a tomar este. Entonces me voy a ubicar aquí y si le doy hacia la izquierda va a decir letra 3. Hacia la izquierda, ajá, letra 3. Y aquí en justificar funciona, ese de justificar realmente funciona muy parecido al de texto, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, aquí no hay una alineación de justificar. Entonces el justificar está acá, ¿verdad? Y el relleno rápido que acabamos de ver y lo de las series. Veamos. Y en los números, digamos aquí, si quisiéramos, no practicamos lo de columnas, pero el comportamiento va a ser el mismo, ¿verdad? El de columnas, si quiero una tendencia, si quiero incrementos. Digamos que voy a ponerle allí 25, 50, o eso le vamos a poner ahí un 25. Y le voy a decir que vaya como con incrementos de 5 en 5 y vamos a ver, siempre le vamos a poner un límite, por ejemplo, le voy a poner 500. Ah, no, no se lo cambié. Tendría que cambiárselo aquí a columnas. Geométrica, no. Sí, lo que pasa es que quería hacer esto. No Ah. más que lo quería hacer en columnas y me salió en filas. Entonces, la geométrica es, ¿se acuerdan que es para, voy a ponerle incremento de 5? Ah, para multiplicación, ¿verdad? Perdón. Sí, para multiplicación de un número constante. Entonces ahí están los incrementos de 5 y si yo me voy con control flecha hacia abajo, llego hasta el final de la serie y me lo ha hecho con 500, ¿verdad? Si la geométrica es, por ejemplo, imagínense qué número más grande podría tener si, o vaya, le voy a cambiar a ese, le voy a cambiar a 5 y
En la serie geométrica le pongo incrementos de 3 y que haya un límite hasta 100, vaya. Por ejemplo, ay, aquí lo hice. Columnas geométrica 3 y 100, porque si no voy a tener que seleccionar. Ahí está, porque ya no me mostró los demás, porque 5 por 3, 15, 15 por 3, 45, 45 por 3, ya se pasa de 100 y por eso ya no me mostró el otro número. Porque le puse límite. Entonces, es básicamente estas son las series de relleno y vamos a explorar lo demás, si podemos hacerlo como lo propusieron. Así que vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias siempre por su atención y asistencia. Sergio, adelante. Sí, tengo una consulta, ¿verdad? Sí. Que esta es la semana 3 o es la Sí. semana 4, ya me perdí. Es la semana 3. Ah, vaya, vaya, para no Así andar que perdido. todavía no se alegre, nos hace falta una No, bueno, sea así. semana. Otra Ok. consulta, profe y compañeros, ahí ilumínenme, oriéntenme. Todavía estamos a tiempo de inscripción, ¿verdad? Para la pa fase intermedia. Hasta el 3 tiene, compañero. Jesucristo amado, con el 3. Hasta fecha 3 han dado. Va. Hasta el Chilísimo. viernes. Vaya, entonces vamos a llenar eso. Okay. Sí, póngase buzo ahorita, entre hoy máximo mañana, no espere hasta el 3. Okay. Bien, muchas gracias, que tengan buenas noches. Feliz Gracias, noche. buenas noches. Igual, Buenas feliz noche, noches, bendiciones. compañeros. Buenas noches. Buenas noches.